Hey, ¿qué onda mi gente bonita del Tutubi? Aquí estamos una vez más con un nuevo video y una nueva guía. Esta vez les estaré hablando de los pasis de las Heart Grid, los cuales no son mis preferidas, pero tienen muy buen waifu material y son fáciles de armar debido a la facilidad de la Raid de Yugo. Así que sin más por el momento, comencemos. Para comenzar, este tipo de grid se arma con las armas que dropea Yggdrasil Omega o Yugo para los cuates. Esta raid junto con las de Tiamat Omega son las más fáciles de farmear debido al poco HP que tienen estos jefes, lo cual nos permite derrotarlos sin mucho esfuerzo si es que contamos con una grid bastante básica. La raid de Yugo, como les mencioné, no es tan difícil, sus ataques básicos son bastante débiles, pero a cambio de ello nos golpea de 4 a 8 veces de manera aleatoria. Sus autoataques no son la gran cosa, solo deben de cuidarse de sus Ogis, ya que si no cuentan con mucho HP, los podría matar de un golpe. Este jefe dropea 4 armas, que son el arco, la espada, la daga y la vara. De estas 4 armas, la que en verdad nos interesa es la espada, ya que esta será la base de nuestra grid. El núcleo de nuestra grid debería de verse más o menos así. 4 espadas de Yugo, una espada de Xeno, una paja weapon, una seraphic weapon, que en este caso sería el guantelete de Uriel, y 3 comodines. Para los comodines les daré las siguientes opciones. En el primer comodín podríamos usar otra Yugo's Ward o la Atma Ultima Sword, dependiendo de su equipo, porque como ya saben, la Atma Ultima Sword les da muy buenos boosts a personajes con Sword Proficient. En nuestro segundo comodín podremos usar una segunda Xeno Sword o el arpa de Perseo, dependiendo de la suerte que hayamos tenido durante los eventos de Xeno y cómo nos haya ido cuando estábamos farmeando. Para nuestro tercer y último comodín podremos usar ya sea el arpa de Xeno o la Baihu Claw. Mis recomendaciones para los comodines serían que usaran la Atma Ultima Sword, ya que esta nos da un boost a nuestro triple attack y doble attack rate, la Xeno Sword o la Yugo Sword para tener más daño, y por último, para aumentar el damage cap, la Baihu Claw, ya que esta nos ayuda a capear y sirve también como un modificador normal. En cuanto a las armas para Mindhunt, tenemos ciertas opciones que son la arpa de Xeno, que es una muy buena opción para clases que pueden usar arpas. Su Charge Attack nos da un pequeño heal y 3 turnos y medio de un pequeño Revitalize, y también potencia los buffs de High Voltage de la clase Elysian y Drum Master. La Xeno Sword es también una muy buena opción para clases que usan espada, como puede ser Berserker o Sword Master. Tenemos también la AK-4A, la cual es una Grand Weapon, que es bastante poderosa una vez encapeada a full y con un muy buen efecto de Charge Attack. Y por último está la Mirror Blade Shard, que es otra Grand Weapon, la cual es bastante buena como arma para clases que usan daga, como podría ser el Chaos Ruler. Y bueno, como ya saben, el summon que usaremos será el setup básico de Yugo más Alexiel. Ya saben, usando Yugo como Main Summon y tomando Alexiel como Support Summon. Como les he dicho en guías pasadas, esto es solo una referencia de cómo debería de ser una grid básica de tierra. No se presionen si no tienen todas las armas a su disposición. Con tiempo, paciencia y mucho farmeo, irán armando poco a poco su grid deseada. Y pues bueno, eso ha sido todo de mi parte por el video de hoy. Espero les haya gustado, que les haya sido de ayuda, y ya saben, si el video les fue de ayuda y quieren apoyar mi trabajo, una manita arriba y su suscripción me sería de mucha ayuda. Cualquier duda o comentario, déjenmela acá abajo. Acá abajo también les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme y continuar apoyando mi trabajo. Eso ha sido todo de mi parte, les habló su amigo Average Need y nos vemos hasta la próxima con la siguiente guía.